Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Hoy tengo aquí ya el jueguito, básicamente, para empezar el cuarto mundo, el cuarto capítulo. Vale, tengo el resto ya hechito, tengo 54 cafés y creo que tengo en mensajito tengo más, así que vamos a por todas. ¿Este me ataca? No. Hola, me preguntaba si tienes tiempo para discutir un maravilloso... Ignorar, pues tengo que ignorar. Oye, no seas así. Unas ruedecitas, a ver... ¿Quería obtener un test de persona? No. Van a ser pesados. A ver, ¿esto qué? Destino, campo de trabajo... Y esto, destino... Castillo. No me van a dejar ir ahí a la izquierda. Ya lo estoy viendo. A partir de este punto está el campo de trabajo. Muy bien. Pues nada, vámonos para aquí. Por nuestra salvación. A ver, entiendo que puedo correr. No te atrevas a blasfemar. Si me quedo aquí quieto... ¡Oh! Me hundo. ¡Uf! ¡Uf! Por nuestra salvación... Aquí no puedo entrar. Aquí nada. Vale, tengo que tener cuidado porque me pueden... Me puedo hundir en esas mierdas, ¿eh? Vale, esto lo podré romper, pero ahora me hago daño. Ah, vale, puedo cogerlos. Pues aquí hay un orbe. Genial y maravilloso. Pensé que me iban a hacer daño, la verdad. Como tiene pinchos... Puedo romperlos y todo corriendo. Guay. Son aquellos. Han desafiado la voluntad de nuestro dios. ¿Qué dios? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Pobres, que no entiende... Ta, ta, ta. Vale. ¿El motorelo este qué? Los motorelos... Estabas mirando, ¿no? ¿Más? Redimíos en... Es la única verdad, contempladme. ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando? Vaya ataque ahí con las motos. Ana, mira este. Veo que has regresado dentro de los sueños. Ese... ¿Quién eres? Primero él es el que me interesa. Este se une a nuestro plantel ahora. Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. A ver, vamos a coger el plátano. No quiero ni acercarme. El cajón del escritorio está vacío. Y aquí, mesa reparada, pero... Oye, ven aquí un momento. ¿Tú harías cualquier cosa para escapar de aquí? Seguro que puedo. Entonces, sígueme ahora adelante. Toma. ¿No lo ves? Me está poniendo de los nervios de punta. No vivirá mucho tiempo, así que ven a buscarme. Vale, abren la puerta y ahora le atacamos. Voy a pedir refuerzos. No vas a pedir nada. Voy a saber una avisada al menos. Vale. Vamos a abrir esto. Esta prisión. Tengo tanto sueño. ¡No! ¡Mierda!
Llévalo. Vamos a llevarle. A ver, a ese puedo atacarle. Por aquí. No puedo. Oh, mamá. No puedo, no puedo. Vamos a abrir estos. ¡Mierda! Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Si muevo esto para aquí... Es que ahí voy a hacer algo que no sé si puedo. Me da tiempo. Estos me dicen algo, saldré. A ver, quiero hablar con este. Ahí. Tengo miedo, ta ta ta, vale. ¡Sacadme de aquí! Y ahí te vas. Hombre, tranquilo. Tranquilo, güey. A ver. Se nos abre esto. Esto. A ver, estos puzzles son bastante easy, me parece a mí. No, mierda. Turum, turum. Mierda, necesito la antorcha. Dale al prisionero lo que quiere, el plátano de antes. Y vamos a coger. Una roca. Vamos a coger la antorchita. Porque necesito encender esta. Y esta. Para que se me abra esto. Vale, la iba a tirar, menos mal que no la he tirado. Y se abre todo. Vale, bastante sencillos estos puzzles. Llave de la prisión. Se dice que los guardias escondieron una llave. Vale. Vale, 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 vale. Ah, aquí voy a poder aprender a romper los bloques estos, ¿o qué? Vale, esos son túneles subterráneos, vale. Es mucho trabajo, voy a pensarlo después de echar una cabezadita. Vale, 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 vale. Vale, puedo entrar por ahí, pero... ¡Ah! No puedo entrar por aquí. A ver, sabes si ves algún guardia. Se me acerca. Vale, vamos a entrar por aquí. Vale. Venga. Me la he jugado. Hay rueditas ahí abajo. Vamos a coger las ruedecitas. Solo se mueve... Y un trozo de esto... Vale, easy, 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 easy.
Un poco de suerte he tenido, ¿eh? Un poco de suerte y hay reflejos. La llave de antes. No me he fijado. Sería mejor descansar antes de continuar. No creo que sea tan interesante una historia aburrida. Pues es. No sé contar, algunas personas llamaban a cerveza de 3 al cuarto. ¡Toma! No importa el orden, seguimos a toda costa. Actuamos sin vacilar. Joder, es muy duro, chavalote. Muerte rodea a los mercenarios. Fuimos emboscados. El enemigo envía todo más allá. Pero fui herido y todo terminó así en el desierto desolado. El mundo se oscureció. Cuando recobré, tienda andrajosa, había una niñita a mi lado, mirándome con miedo y curiosidad. Tu herida podría infectarse. Este se parece a Kratos, ¿eh? Un poquito a Kratitos, se parece. No hay tiempo que perder. A ver, estos en principio no creo que me den nada. Tratando de escapar, podéis... Joder, me voy a llevar aquí el ejército de los prisioneros. Esta aún no tengo. Vale, le da una roca. Vaya piedra más bonita. Una pala, Vale, vamos a ver a dónde tengo, en función de a dónde lleve esto. Tengo que sacar esta. Esta, ¿hasta cuánto la puedo llevar? Nah, no la puedo mover más. Si esta la muevo para ahí, hay otro más eléctrico por aquí. Vale. Vale. Valeriano. Oh, mamá, me va a faltar uno, ¿no? Si ya lo muevo para ahí, me quedo sin. Necesito otro más. Ah, bueno, claro, no necesito que este esté ahí. Solo necesito esto, claro. Digo, ¿necesito que llegue la electricidad por las dos partes? No. A ver, esperemos a que pase este, la vuelta. ¡Uf! ¡Uf! Que casi la lío. Vale. Abrimos esto. Abrimos esto, vale. Qué perros, ¿no? Joder, macho.
Venga, no podéis tener tantísima precisión, ¿eh? ¿Y a dónde tengo que llevar esto? Me va a matar al final el este. Me matan. Lo que yo os diga. Me matan. Me matan. Me matan. Pues voy a revivir, ¿eh? No tengo claro. Me matan por hacer el tonto al principio. Entiendo que esto... soy un tonto, de verdad. Vale, no sé qué... ¿Qué estoy haciendo? No sé a dónde tengo que llevar eso. A ver a dónde... Si hay algo por aquí. No parece que haya ningún botón que mantener pulsado aquí, pero... No había nada, ¿no? ¿Esto para qué está? Porque eso de ahí arriba no puedo acceder. No he visto ningún botón. Mierda. Esto ya era solo pulsarlo y ahora no hace nada. No he visto ninguna entrada secundaria. Si pulso esto se vuelven para aquí. Va, no sé. Eso se necesita para algo que yo no caigo ahora mismo. Cansado, patrullaba, si me no hallas, vale. Uno de los prisioneros debe de haber pillado el pase. Si pulso aquí, se abre este, sacadme de aquí. Por ahora no tengo muchos. Creo que solo tengo uno, ¿no? No, tengo dos. Ah, tengo los tres. Fíjate. Gran noticia. Gran noticia. Ni me acordaba que tenía los tres pillados. ¿Qué me ha dado? ¿Qué traje? Cavar un túnel, equipamiento. Dale al prisionero lo que quiere. Justo lo que estaba buscando, te daré esto a cambio. Pasaporte del desierto, ¿será esto? ¿Lo que me pide el otro? Yo entiendo que no. Igual sí, 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 sí. ¿Qué me da? Disfraz de carcelero. Cuídate, vale. Vale, aquí sí o sí. Trabajando duro, como siempre. ¿A dónde vas? Bueno,
¿Cuánto tiempo vas a estar? Vale, no me voy a recrear aquí. Creo que todavía no hay nada oculto. Ningún caminito oculto. Espera, espera, mi hermana, ¿a dónde te diriges con los prisioneros? Golpea al prisionero, ha habido una orden para enviar. Por la que me dio antes. Eres una persona de fe. Abre la puerta. Le golpeamos así porque sí. Y salimos adelante. ¿Y primer mundo completado? No, todavía no. El disfraz. Ah, mira, y venían nosotros conmigo. Vale, no hay nada ahí que me deje. Me falta una rueda y no puedo volver para atrás, claro. No puedo volver para atrás. ¡La madre del cordero! Me faltó una rueda de mierda. ¡Qué rabia, tío! A ver. Conseguimos. Voy a ir un momento a ver qué he completado. Voy a ver un momento dónde está esa ruedecita que me falta. Es que no caigo ni dónde puede ser, ¿eh? No puedo. No puedo. No puedo volver a hacerlo. O no por ahora. Qué rabia, ¿eh? Y el logro es este, tío. Pues mira qué guay. Qué rabia, ¿eh? A ver. Esto no es nada. Esto es de matar a... Ya es tarde. En lugar de descanso justo aquí. Encurtidos frescos de cactus, tal, padres vivirán. Ella siempre había vivido la vida al máximo a pesar de las circunstancias. Encurtidos frescos de cactus. Problema, lo siento, tengo problemas de liquidez. Vale, ¿quieres cactus encurtido? Alto, señor, lo siento. Puedes actuar así con los clientes, encurtidos frescos. Y se pira. Una leve yo haber vendido más que ayer, sí, mañana venderemos más que hoy, claro, buenas noches, señor. Es mucho menos de lo que obtenía cuando tal. Venga. Una historia muy trágica. Mira el boss. ¿Qué joyas tiene? Imbéciles, os dije que trajerais uno decente. ¿Qué tal esa pequeña? No está mal. Traedla ahora mismo, sí, señor. Ven aquí ahora, no podéis hacer eso. Para, por favor. ¿Qué haces? Oye, suéltala. Y se fue a enfrentar a todos. Mr. Kratos. Me voy a llamar Kratos hasta que sepa su nombre. La razón por la que pedí a Layla. Haré que lo pague, cueste lo que cueste. Vale, vale. Y se piró. Continuemos.
Me ha quitado bastante vida, ¿eh? Las bombitas de marras. No le quito tanto como... 1000, 1000 y pico. No tiene nada, pero... Por curarme. Hay algunos que no le quito esa pena, pero a otros me cago en la mar. No hay nada. Un tótem. Aldea desierta. Vale, pues continuamos a la aldea. Igual cuando pueda romper las piedras grandes, me consigo el tornillo ese, porque si estaba en el guardia viendo también para allí, igual eso... ese pueblo parece... puedo encontrar un fugitivo por aquí, haré que valga la pena. Vale, tenemos el fugitivo turbante naranja. Vale, será de estos puzzles, por ahí no puedo pasar. Todavía no voy a entrar ahí. Sacerdota de visita tal. En esta no puedo entrar. Vale, ahí por ahora no. Ven aquí inmediatamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se viene, que se viene, que se viene. Mamá. Viva, 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 hurra, hurra, hurra. A ver, a ver, a ver. A ver qué sale de esta conversación. Se va como un loca por ellos. Ay, mierda. Joder, macho. Si hablo con este, la lío, ¿verdad? Una, dos y tres. Perfecto. Llévelo con el alguacil. Silencio aquí, recompensa, ya me encargo yo, vale. Ya lo podía dejar ir, chicos. Quiero completar la misioncita. ¿Qué?
No es tarea fácil proteger. Vale, voy a entrar aquí. Ahora sí. A ver, pesado, que te estoy dando hacia el otro lado. Vale, entiendo. Ah. Fuck my life, fuck the police. Si hago esto, me lleva a donde estaba antes. Pero si voy por este lado y salto aquí. Si cojo menos carrerilla. ¿Y esto puede bajar las escaleras? No puedo hacer que baje las escaleras. ¿Y puedo hacer que salte? Ajá. Ajá. Digo... Ah, el otro igual tenía que tirarlo por... Vale. Por el otro lado. ¿Y qué me ha dado? Y una garra de nivel 40. Eso para mi zorrete, ojito, ¿eh? ¿Y esto es lo mismo que antes? Sí, esto es lo que acabo de hacer. ¿Por qué? No entiendo por qué ponen dos sitios para ir para ahí. La verdad. No te voy a engañar, que no... Vino a comprender... This situation, ¿eh? ¿Y esta me decía algo o no? Por ahí no puedo pasar. Pero ya podré. Ya podré... Mierda. No me acordaba que era aquí. Vamos a coger esto. Vamos a ir por aquí, descubriendo todo el mapa. Y mira, tenemos ahí una misioncita. Conseguimos aquí esto. ¿Me ha matado a mi chica? ¿Me ha matado a mi vampira, tío? No es justo, que me mates a mi vampira. Ya te lo digo. Aquí no puedo pasar más. No veo nada oculto. Ningún caminito oculto. Por ahora. Esto no se puede romper ni coger. Vamos a ver esta. No tienes curiosidad. Por un módico precio. Aceptamos. Veo comida en un punto. Pero que... ¿Qué mierda es? ¿Es eso? Vale.
Algo más, ahí por aquí. Turun, turun. Un segundito. Vale, no sé qué me dice mi mujer, no le he entendido. Me van a ir cayendo trozos de cosas así porque sí. A ver, por aquí no puedo pasar. No hay nada oculto. De esto puedo pasar por aquí. Vamos a ver con cuidadito. ¡Wow! ¡Un orbe! Hay que tener cuidado. ¡Mierda! Estoy diciendo, hay que tener cuidado. Ah, que vuelve. ¿Cómo hace este? ¿Solo hace este movimiento? Sí. Vamos detrás de él. Por aquí no hay nada oculto. Venga. Vale, tengo que ir por ahí, pero vamos a ir un momento hacia abajo. Vale. Vamos a seguir. Vale, debería haber mi iglú dorado. Vamos a ir primero aquí a este lado. Te echo de menos, he vuelto con esto. ¡Ole, qué bien! Otro orbe. Jejeje, ta ta ta, yo también quiero encontrar. Vamos a poner lado tú y yo. ¿Y qué nos encontramos por aquí? Un botoncito. Bah. Nos ha dado un orbecito, no está nada mal. Y aquí vamos a tener cuidadito. Wow. Buah. Y no tengo la curandera, ¿eh? Oh, sí. Vamos a tirar el gancho, conseguimos esto. Un orbecito más para llevarnos cuatro.
¿Dónde hay otro para engancharse? Venerar, venerar, ta ta ta. A ver, a ver, a ver, a ver. No llego ahí, ¿verdad? Uf, llego pero milagrosamente. A ver. Vamos a ir primero a esto. Necesito este. Este. Vamos a ponernos de este lado. Consigo la ruedita. Y creo que de aquí no me queda nada, ¿no? Me queda saber dónde está el otro gancho al que enviar. ¿Eres tú, capitana? A ver, vamos a investigar todo esto. Vamos a pulsar ese botón. Se nos abre. Ahí, genial. Vamos a conseguir estas ruedecitas. Todavía no vamos a ir. Sí, vamos a ir ahí. Primero de todo. Mierda. Ah, que va por tiempo. Fíjate tú que va por tiempo. Vale, logramos pasar. Hay un saltareo. Vale. Fua, estoy muy tocado de vida, ¿eh? Vale. Estoy mega tocado de vida. Eso sirve para casa ya. Me falta un tesoro, tío. Y yo creo que el tesoro va a estar aquí, ¿eh? Tiene que haber aquí algo oculto para llegar a esa pasarela de en medio, ¿no? Hay algo aquí que me descuadra. Que no he visto, tío. Que no he visto. Joder, macho, qué pesado. A ver, este gancho tiene que estar aquí por algo. Pero no veo nada para poder engancharme. ¿Vosotros veis algo para...? Eso tiene que estar ahí por alguna razón. Si no, no tiene lógica. Vale, vamos a ir un momento para atrás. Espero que no me maten. A ver, es que no sé si aquí hacer un acto de fe
Deberías ver mi glú dorado más tarde. No, aquí pierdo. No lo pillo, ¿eh? A ver si aquí me ha faltado un algo más. He hablado con todos, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta algo y no sé lo qué. No sé dónde puede estar. Mierda. Porque por aquí para abajo no puedes pasar. Ah, la tipiña de la predicción o algo así, ¿o qué? Porque esa realmente se fue, ¿no? Se fue la tipiña del oro. Igual se fue a otra fase. Porque aquí no creo que... ¿Cómo puedo hacer eso? Yo creo que no me queda nada más por ver. Claro, me queda el hablar con ese. No, pues no, no es eso. Y por aquí es por donde empezamos, así que me lo he recorrido todo y no he encontrado. De primeras, ¿qué es lo que me falta? Aquí yo creo que ya está hecho, ya te abrí el cofre. Y es que no he visto ningún túnel raro ni nada por el estilo, tío. Mira, me curo ahí un poquito. Esto es lo de antes. Aquí yo creo que no hay nada. No veo ningún túnel subterráneo, ni nada que pueda hacer. Pues nada, me voy a ir a... Es que no sé qué cofre puede haber. Si es que creo que he visto todo. Que no he visto una pared que pueda romper ni nada por el estilo. Qué rabia, ¿eh? Tener todo el este hecho para... Lo único que me descuadra es lo de ver el iglú este. Pero bueno. Ver mi iglú dorado más tarde. Debería... Ah, vale. Igual se refiere a entrar y salir.
Porque realmente no tiene otra lógica. Vamos a salir y ya está. Joder, me van quedando de todo, ¿eh? Me va quedando de todo aquí. Vamos a hacer la misioncita secundaria. Vamos a completar esto. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito el despertar de este. ¿De este tengo? No, me quedan piedras legendarias por tener. ¿Y estas se pueden comprar? Nada de esto. Vale, pero ahora mismo no. Tengo que completar este. Vamos a completar esta. No puedo. Cago en la mar. No puedo. Tampoco. Vale, no puedo hacer ningún despertar. Vale. Pues nada. No puedo, no puedo, no puedo. Así que... lo que sí que creo que puedo mejorar... es esta, que cogí un martillito y mira, ya casi está el nivel máximo, ¿eh? Casi está el nivel máximo este tío. Me queda a lo último ya. Vamos a abrir esta secundaria. Lo que me estoy dando cuenta es que siempre muere la vampira, ¿eh? Uy. La vampira viene bien, pero... nos vamos curando. Tú, deja de lanzarme cositas. Vale. Hemos ido primero a la derecha, luego nos tocará ir a la izquierda. Ayuda, ayuda por aquí. Vale. Muchísimas gracias. Vamos a abrir esto. Vamos al otro lado y si luego me toca volver para salir, pues mira, mala suerte. Vamos consiguiendo bastante buen orito. Llevo ya una hora de directo, tío. La madre el cordero. Pues mira, esto es solo cofrecito, ni lucha ni leches. Vale, pues se sale por el otro lado, así que no hay ningún inconveniente. No hay nada más que hacer aquí. Y vamos a salir. Oye, guay. Guay, guay, guay. Me dan un par de objetos. No me voy a quejar. Vamos un momento a Mapamundi, a ver si podemos mejorar un algo. Aquí, del libro, mientras eso piensa. Vamos a subir esto. Ahí estamos. Y me quedan, joder, unos cuantos, ¿eh? Es que hay mucho personaje, muchas cosas, ¿eh? En este juego. La verdad, llevo un nada. Premios, mira, tengo ahí premios.
Vamos a recolectar. Creo que lo mínimo son 7.500 para mejorar. Mira, esto es ya 30.000 ya directamente. Así que creo que no voy a poder mejorar nada y vamos a esperar a los 10.000 para mejorar esto. Voy a guardar para los 10.000. Sí, vamos a esperar a los 10.000, así que vamos a seguir jugando. Y vamos a darle. ¡Ay! Menos mal que tengo aquí más cafés. ¿Verdad? Sí. Tengo aquí los cafés. Special gift. A ver, recibir. Se me ha cerrado el juego, chicos. Tengo una buena conexión, tío. Tengo una buena conexión. Deja de darme la matraca. Joder, macho. A ver. Tengo una buena conexión a internet. A ver. 51 millones en la primitiva española, güey. ¿Se abre o no se abre esto? Vamos a dejar pensándolo, vamos a dejar pensándolo. No se quiere abrir. Machiños. A ver. Mientras voy cotillando, se queda ahí pensando. Tengo 60, pues mira. No le voy a dar más vueltas, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya en algún momento fuera de cámaras. Joder, ahora se me ha quedado pensando otra vez. ¡Ah! Tío, ¿cargando el qué? Me va a cerrar. ¡Qué rabia me dan estas cosas! ¡Qué rabia me dan estas cosas, chaval! Tengo los 60, así que me voy a poner directamente a jugar. Y listo, se me cierra el juego. No es cosa mía. Ahí vamos, ábrete de otra vez. Tío, ¿qué le pasa a veces a este juego, eh? Lo hace bastante, ¿eh? Estás jugando genial y de repente... ¡Ale! Entrar con... Con el usuario otra vez, como se me haya borrado la partida otra vez, es que me da un mal, ¿eh? Santa mala suerte, ¿eh? Tío, que es un iPad medianamente nuevo.
Tiene año y medio, 2 años, nada más. Es el iPad Pro. Ahí estamos. Vale. Vale. Vamos a seguir. Tengo ahí 60 cafés. A ver si me regalan alguno más. Para no terminar con este juego antes de lo que me gustaría. Joder, mira que golpean, ¿eh? Mira que golpean estos. Es transición esto, por eso voy así tan... Mira, si tiene hasta puzzle y todo. Normalmente las transiciones no tienen puzzles, pero... Fíjate, en esta sí. Mira qué rapidez. Genial y maravilloso. Tengo que ver si hay alguno más que sea en positivo, tío. A ver, tengo uno mega chetao, ese claramente lo voy a utilizar. A ver, tengo alguno. El lobo es malo. Solo la de la manzana sale en positivo hacia arriba. Así que vamos a seguir utilizando este porque el lobo es malo. Así que... No, no es lo que pensábamos. Gestionamos. Se me va a volver a petar. Fuera, no puedo. No, tío. ¿Por qué he cometido este error? Es que me da rabia ver ese punto rojo ahí. ¡Ah! Y 50 cafés. Vale. Mola, mola. 100 gemas y 50 cafés. ¿Pero por qué te lo piensas tanto, tío? ¿Por qué te lo piensas tanto? Pues vamos a jugar hasta acabar estos cafés. Se me va a volver a petar, ¿verdad? Entonces. Mira, quería salir y no me ha salido. Vamos a acabar estos 100 cafés y me cambio al Clash Royale, si eso. A jugar el desafío. ¿De qué me sirve eso? Campo Oasis. Vale, supongo que tendré que salir por alguna de esas. Mierda. No sé si tengo que limpiar a todos, no tengo que limpiar a todos. Mierda.
Ay, qué graciosos. No puedo. Qué graciosos estos. No. No llega, ¿no? Vale, vamos a ir un momento hacia aquí arriba. Que no llego. Vamos a ir por aquí a limpiar todo esto. Vale, vamos a ver qué nos dicen. Pregunto primero. Todos los objetos existen por algún motivo. Punto primero. Al agua. Digo, igual es como el de antes. Una guerrerita. Muy tuquente. Oh, muy caliente. Ese cuerpo es que ¿esta es la que se une con nosotros? ¿Guerrero no nudista? Demasiado sexy. Debería probar algo más elegante. Vale, saldría al otro lado. Te he liado. Anda, mira. No sé si... No, no voy a saltar por aquí. Todavía no. Vamos a hacer primero, vamos a limpiar lo otro. Ah, tengo que saltarse, o sí. Cago en la mar. Puedo hacerlo por aquí. Vamos a venir por aquí. Voy a limpiar la otra zona. Aquí a donde tenía que ir. Hacia arriba, ¿no? Sí. Uf, al limitísimo. A ver, espera, 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 espera. Igual no puedo hacerlo ahora. Si no me choco, no llego ni a cogerlos, ¿eh? Pues sí que llego, sí que llego, sí que llego. Haciéndolo bien, sí que llego. Un orbecito. Y esta es la salida del otro. Aquí sí que me tiro. Demasiado fuerte. Necesito antorchita ahí. Falta una llave.
¿Y al cactus este no me puedo lanzar o qué? Es que tiene pinta de que los cactus estos... Vamos a curarnos, que nos viene bien. Que golpean bastante estos, ¿eh? Ya se complica bastante la situación. Yo he chetado a uno, pero igual hay que chetar a 10. Para ir combinándolos de manera adecuada. ¿Y aquí qué? Un timador. Déjame pedirte un favor. Ta, ta, ta. Cómprame un poquito de agua. A ver. Vamos a coger esta por si acaso. No vamos a esquitemar. Mercader tiquismiquis. Vale, me da experiencia, me da la carta. Hacemos el favorcete. Y a ver. Ostras, esta. Vale. ¿Por qué presiento que estos cactus son como para engancharse con el gancho, tío? Y no lo hace. Y por aquí abajo no me he metido, ¿no? Ah, voy a dar a donde estaba antes. Fíjate. Pero gracias a eso conseguí un orbe. Dime dónde ha ido tu líder. Jijijiji. Vamos, 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 ese bastardo. Dime dónde ha volado tu coleguita. Gracias, vamos a salvarnos. ¡Boom! Tómalo, tómalo. Venga, la llave, déjame por favor. Tienes la boca muy grande. No he conseguido ninguna misión secundaria, ¿no? A ver, primero vamos a coger las ruedecitas. O me quedan unas cuantas, ¿eh? A ver, vamos a... A ver. Voy a atraparlo rápidamente. Tendré que ir hacia afuera. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Se viene un boss? ¡Oh! El monstruo de la arena. Ojito, con el monstruo de la arena. Esto me recuerda a uno del Zelda, de... Guay, ¿qué hago contra eso? Ah, tiene como una puerta, me acabo de fijar. Tengo que acercarme a esta para curarme. Vale, he logrado salir. Le hago bastantes críticos, ¿eh?
Vale. Sale en la dirección en la que yo voy corriendo, creo. Vale, esto está casi muerto. No, no, no. No me mates ahora. Que estás muerta, chica. Vaya serpiente, ¿eh? Cómo mola, tío. Se cae por la monda de plátano. La monda de plátano ha sido clave, ¿eh? Como si fuese aquí el Mario Kart. Vamos a curarnos, que no pasa nada por curarnos. Él me matará, él me matará. No puedo. Perdóname. Que te perdone. Anda, infieles, no importa. Dar. Amenaza con arma. Zúrralo. Tiéntalo con plátanos. Ahí está la llave. Jejeje. No puedo decirte eso, ¿no? Bum, bum, esa cara acá. Eso ha sido muy útil. ¿Qué hacemos? ¿Lo torturamos un poquito? Había que divertirse un poquito, ¿no? Vale, salimos de aquí. ¿Y qué me queda? Me quedan. Joder, macho, me quedan un. ¿Cuatro cofrecitos? Tío, me estoy perdiendo los rollos ocultos. Muchos caminos ocultos, porque. Mira, ya no está el plátano. Porque tengo que irme ya. Para. ¿Este mundo es mucho de ir y venir o qué pasa? Porque no me cuadra nada. Ah, vale, seguimos aquí. Digo, me faltaban muchas cosas. Vengo ahora, ¿vale? ¡Wow! Si hay una persona. Vengo, 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 vengo. Va, tampoco fue tanta experiencia y tanto. ¿Va a explotar? Reinicio del sistema. Vale. Completado. Durante el reinicio. Estabas haciendo el vago. Descansa innecesario, los androides. Pero estabas durmiendo. Vale. No quiero saltar por ahí. Vamos a primero izquierda.
No hace falta que nos curemos. Qué pesada la musiquita esa, ¿eh? Vamos a ver si hay algo aquí. No necesito curarme, pero igual hay algún orbe escondido o algo así. No hay nada oculto. No he visto aquí nada. Vamos ahora a la parte derecha. Vale. Todavía no vamos a saltar. Toma salvado, segador. Luchaste contra el temible segador. Me ha seguido hasta el áspero desierto. Teatana. Vale. Racismo, los machos humanos quieren teatán pequeñas. ¡Oh! Se la han llevado por delante. ¡Qué perros! A ver, vamos primero a esto, conseguimos esto. Vale, era necesario hacer esto. Mira, otro más de esto. Vale. Voy un momento, que tengo hambre. Un poco de queso y unas almendritas. Que no está mal, ¿eh? Tengo que aprender a romper las grandes. Entiendo que si rompo esta, conseguiría algo. Quiero entender eso. A ver, vamos aquí. Golpe volcánico, ¿eh? Me falta un orbe, tío. Cago en la mar. Siempre me falta un algo. Qué rabia. Me está faltando muchas cosas en este mundo, ¿eh? Me está dando mucha rabia esto. Vale.
¡Fua! La tojina que me está dando, ¿eh? El cofrecito. Se lo vamos a dar a esta. ¡Agua! Necesita agua, ¿eh? Me ha matado. ¿En serio me han matado a... a todos, tío? Necesito darle agua a esa ave. En algún momento podré comprar. No sé, ¿eh? ¿Cómo no? La batería. ¿Cómo no? La batería. Manda huevos. Vamos aquí al de transición. Hombre, si mis chicas no se mueven, pues normal que las maten, ¿no? Ahí estamos. Genial. Genialítico. La que me da mucha rabia es la vampira. Tendré que tratar de mejorarla de alguna manera porque muere fácilmente, ¿eh? Muere fácilmente. Y de defensa. Es que claro. Tiene poca dureza. No tengo aún para evolución heroica. Vale.
¿Dónde vamos? Al paraíso hermoso, élfico. Uy, esos pasaportes. Esa de rojo. Anda, mira. A ver. Vamos a ver la centella esta. A ver, a ver, a ver. Boring. No consigo nada si voy por ahí. Vale. Un par de tornillos. No voy a hablar con ella todavía. Conseguimos estos típicos dos que siempre me dejaría por ahí. Y este, yo creo que no me lleva nada. Así que... Le hemos ganado, vamos a decírselo. Vale, lo he jugado medianamente inteligente. Vamos por aquí primero. Fácil y sencillo, ¿no? Lo que no entiendo es por qué hay dos de estos, la verdad. La espadica. Daga del asesino, pasaporte del desierto.
Y la puerta se hunde en vez de subirse, ¿eh? Elfos del desierto, pasadizo secreto. Mierda. Y me falta uno más. Esta antorchita. Vale, eso está ahí bajado. Venga ya. Ahí, vale, hay que coger esta bombita. No tiene dificultad ninguna. Buah, y me hizo daño, tío. Vale, no puedo mover esto hasta que no se rompa eso. Necesito la antorcha. Porque esto por aquí no se puede quemar, pero esto por aquí sí. Conseguimos esto, abrimos. Entonces abrimos esto para venir por acá y conseguimos ya este orbe. Vale. Vamos al túnel secreto. Aunque bueno, se abrió algo por aquí. Se supone que ahí es para saltar. Sabía yo que algo... ¡Buah! Vaya mandoble. Ajá. Pocas misiones secundarias me estaban pareciendo a mí. En este mundo, ¿eh?
Vamos ya a saltar, creo que ya hemos visto todo, creo que no nos queda nada. Wow, wow, wow. Salven a los niños, por favor. Vamos a ir primero para arriba, que parece que la historia está abajo. A ver qué ha pasado por aquí. Vale. Un orbecito. No. Ah, sí, sí puedo. Tengo que saltar para ahí abajo, sí o sí. Por huevos. Ahí está, vale. Mira, un orbe por la cara. Vale, por aquí no puedo porque tal. Tengo que saltar sí o sí. Hay tres caminos. Vamos aquí abajo. ¿Y es, soy yo o no hay caminos ocultos en este? Porque realmente no son caminos ocultos lo que estoy viendo. A ver, supuestamente está... Thank you.
La pitonisa. Vamos primero por este lado. Es que no sé qué tengo que lograr ahí. A ver, tengo que tratar de avanzar. No, quería moverlo hacia esto, hacia aquí y eso hacia ahí. No sé si serviría, si aquí hay algo oculto. Esto sí. Un orbe. Creo que es el primer pasadizo oculto que veo, ¿eh? Me faltan unas últimas monedas. Y se enfrenta él solo, ¿eh? Yo no participo. El gran dios está entre nosotros. Joder, estoy perdiendo tiempo en este, ¿eh? En este mundo. Que le golpee, que le golpee. ¿Te gusta surfear? No sé qué tengo que hacer. Me faltan dos, me faltan dos. Ah, vale, están ahí. Vale, pues el primer, la primera fase del mundo que consigo completar, tío. Primera fase del mundo, ¿eh? Vamos primero a la fase de los orbes. Gracias, elegido. Por aquí. Vale, esto me servirá para tener otro personajillo más.
A ver. A ver, por aquí. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. En verdad puedo ir por aquí. Hacemos esto. Y ahora por aquí. Y pulsado. La llave. Y la manera rápida de esto es saltando por aquí, que me deja en el centro. Y vamos por aquí. Vale. Sí, pero primero vamos a investigar si hay algo. No hay nada por aquí. Hay nada oculto. Realmente es ahora enfrentarnos, supongo, al monstruo. Salvarle y la de pelirroja se mete con nosotros en el equipo. Pues estoy bastante tocado, ¿eh? De salud. Voy a tener que gastar un revivir aquí, ¿eh? Mierda. ¡Fua! ¡Qué mala suerte! Justo sale por donde... Tío, ¿por qué me empujas de un lado para otro? Y también se va hacia afuera, ¿eh? Nos curamos mil y pico, ¿eh? No soy solo una don nadie. Évaga, capitana caballero, has vuelto. ¿Y esta es una curandera o qué? Porque me vendría bien ahora una curandera. Vamos a tratar de curar. Vale. Y se une a nuestro plantel un personaje más. Vamos.
Canterbury, me acompañarás, claro que sí. Claro que sí, nuevo personaje al que vamos a subir ya y chetar. Esta tiene buena pinta. Es capitana caballero, tu capitana regresa. Guay, 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 guay. Mola. Vamos a subir hasta el máximo. No me va a dar, pero lo máximo posible. Uy, al 41, ¿eh? Vamos a completar esto. Igual es excesivo. Igual es excesivo. Vamos a darle a este y a esto. Igual es excesivo el mejorarlo con esto. Más seguro el 72 y luego ya tal. Entonces, vamos a mejorar el escudo. ¿Se supone que este es mejor? Pero claro, una vez mejorado, nunca se sabe. O mejoro. Mejoramos. Es que esto no sé si. Báculo leyenda. Báculo leyenda. Y tiene. ¿Esto qué es? Accesorio único. Raro, único, normal, leyenda. Es que tienen las dos cosas de leyenda. Mierda. Esto es. Espada de mano único. Esto también es único. Creo que no tengo nada de leyenda de este. Vamos a ver el escudo. Esto es único también. Pues igual voy a mejorar esta porque leyenda tiene pinta de ser bueno, ¿eh? Le sube un poquito, tampoco es que le sube una barbaridad. Y vamos a ver si puedo mejorar el despertar de este. Yo diría que no, que todavía no. No, ¿veis? No puedo. De este tampoco y de salud tampoco. Vaya. Vale, vamos a continuar con la historia, pero vamos al este. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Escucha la historia. Venga, no me rayes, no me rayes. Continúa escuchando la historia. No me interesa. Continúa escuchando la historia. Fuimos los primeros de la tribu en abrir fuego. Bueno, calmaos. Ay. A ver. Nos abrieron fuego. Pues nada, lo ignoro. Y este extra tiene pinta de ser un tesoro. Pues no. Entiendo, ¿de qué me sirve encender esto? No entiendo para qué me sirve eso.
¿Cómo, cómo? No entiendo, no entiendo lo de las antorchas de antes. Ya está en la nivel 45, ¿eh? No entiendo un poquito esta historia. No, mi no entender, mi no entender esto. Esto no lo puedo quemar, no entiendo. No sé, no sé si se ha completado, no se ha completado. Porque tiene símbolo como de tierra, como que te lo vas a llevar, pero... No sé, ¿eh? Lo marca como conseguido, pero no sé... Sí, investiga la aldea, pero... No sé, muy raro todo. Mira, tengo más estos. Recibimos este, martillo vigorizante. Vamos con esto. Voy a mejorar al máximo, ya que estamos. Esta. ¿Y por qué? ¿Antes llegué a usar? No, lo usé con la otra. Vale. Y si meto de estas que son muy comunes. Venga. Has alcanzado nivel máximo. Tendría dos. Selecciona tal como material. La experiencia del pertrecho será transferida al pertrecho cuyo límite has roto. Cambio de opción. Evolución, no puedo, está al máximo. ¿Qué es? Es que no entiendo lo de romper el límite, tío. No entiendo lo de romper el límite, no lo voy a hacer por ahora. No lo voy a hacer más que nada porque no me entero. Ya está. Vamos a continuar. Buah, chaval. La de daño que me ha hecho. A ver, si rompo esto, a lo mejor me dan un corazoncito. Yo estoy a mitad de vida. No.
Me ha matado a la vampira, tío. La vampira hay que mejorarla de vida como sea. Porque ya me estoy cansando, tío, de estar sin la vampirota. ¿No? La vampira puede ser buena. Ese resiste bastante bien, ¿eh? Nos va a costar esta fase, ¿eh? Ah, vale. Digo, ojo, ¿eh? Como haya otra pelea así, igual me quedo sin otro personaje más. A ver, tenemos por aquí más para mejorar esta. Subo un nivel. Y a ver. ¿Qué tal, amor? A ver la nueva. Añadir al grupo. No mejora. Vamos al 8. Tipo recomendado. Anda, mira qué pajarito. ¿Qué pasa? Que mira qué pajarito. Dentro de hambre, tengo un poquito de... Ya. De queso y de almendritas. Si quieres llevártelas, puedes. ¿No viste nada? Salvo la blusa esa que me dijiste. Vale. Es la última fase. Qué temerosos todos. Tun turutun, tun tun turutun, tun tun turutun, tun tun turutun. Curioso tema. Tum, turutum, tum, tum, turutum. Yo es que acabo de picotear lo que te digo, el queso y tal, entonces tampoco tengo muchísimo hambre. ¿Tú tienes hambre como para comer ya? Sí, pero me acabo de comer una mano. Vale. Sí. Vale. Claro, es que por eso. Bueno, acabo de comer. Empecé a las 12, tomé eso. No, bueno, llevo un tiempo sin tomar almendritas. Mira, esto debe ser un speedrun.
Pues me puse a jugar porque se quedó ahí pensando el móvil. Ya ha terminado, pero estaba tardando un huevo y parte del otro. No hay nada nuevo por aquí. Digo, igual puedo saltar con eso. Pues continuemos para bingo. Joder, la vampira le hacen un ataque, me cago en la mar. Y te matan en nada, amiga. A ver, ¿qué significa este cartel? Un barquito. Y aquí me lleva el orbe. Ah, la antorcha. Ah, que se recomponen estos. Mira, aquí hay un pasadizo secreto. Tengo que ir a por la antorchita de algún lado. La antorchita que dejé aquí arriba. Mira, había otra aquí. Hay otra antorcha aquí. Aún no he pisado por ahí. Tun tururun, tun tun tururun, tun. Esta no se quema. Pero estas de aquí sí. ¿Lo que, amor? Y a ver, de aquí también hay otra que se quema. Y que no he quemado. Que nunca sobra el oro, nunca sobra el oro. Esto todavía no está abierto. Vamos a quemar este cartel. No se quema. Oh, qué rabia. Voy a ir corriendo aquí. No entiendo el cartel. ¿Será como que tengo que venir disfrazado de algo? Luego lo descubriremos. No he entendido esta escena. Conocer al dios de la destrucción, nos va a matar a todos y se pira.
No puedo ir por ahí. Vale, hay un pasadizo secreto. Vale, primero vamos con Carmiña. Ah, tenemos que venir hacia abajo, mierda. Vamos primero para aquí, así me gusta. Salimos por el otro lado. Vale. Y así consigo el orbe. No la lío petarda. A ver, vamos por aquí y cogemos los... estos que nos quedan. Vale, el último cofrecito. Creo que ya tengo los tres trozos. ¡Oh! Me falta un trozo. Las ruedas... ¿Cómo se consigue el orbe? Ahí está, explotando. Vale, necesito la antorchita de aquí. Joder, cuántas cosas, ¿eh? Ahorita en este mundo, en esta fase. Vale, esto nada. Joder, me falta un trozo, de piedra que está aquí. Claro, para enterarme de ese tengo que venir por aquí. Te lo ruego. Vamos a coger la antorchita. Quemamos esto. Cogemos el orbe, el quinto orbe. Vale, todas las monedas, me falta un orbe. Tengo ya todos los tesoros. Me va a quedar un orbe. Siempre me falta un algo, tío. Un maquinote tiene este tío.
Tum, tururum, tum. Vale, tengo que meterme ahí y supongo que será rollo esquivar y disparar. Vale, lo que pensaba. Joder, se mueve muy lento de arriba para abajo. Mierda, me va a matar. Qué mal, tío. Game over. Punto inicial. ¿Tawin? Claro, es el boss del mundo. Pues no se había conseguido. Qué rabia, tío. Ah, que me quedo aquí. Es que... ¿Puedo ir adelante atrás? Esquivo uno y le puedo atacar. ¡Me he hecho daño! Tío. Pero ¿por qué no me...? Ah, porque está el tío... pesado. Claro, no puedo... Me incomoda este. Me incomoda el tío este. No me lo había dado cuenta. No puedo pasar por encima de él. A la hora de esquivar. Vale, 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 vale. Ya lo he entendido, ya lo he entendido. ¿Qué? La bici. ¿Lo oyes? Se ha roto ya. No sé si se ha roto o se va a romper. ¿No te llenas resistencia? Que no te está costando. Ah, vale, vale. No. Vale.
perdóname la vida. Y explota. Pues te vas por ahí, te vas por ahí, claro que sí. Seremos ricos si utilizamos esta receta. Vale. Me falta un orbe de este. Cago en la mar, ¿eh? Siempre me está faltando algo. Creo que solo uno. Estoy listo, en marcha. Señor. Mundo completado. Mundo 4 completadito. ¿Tenemos un nuevo personaje? Sí, el grandullón. 9 héroes restantes. Desierto de la locura. Espada del campeón. Vale. No tengo ahora experiencia para subir a mi personaje al máximo. Vale, al menos me pone otro más. Completamos. Me ha dado ahí esto. Multijugador todavía. Ah, sí, ya puedo. La arena, cop beta. La arena proporciona ta ta ta, vale. Vale, ahora mismo no. Vamos a hacer mazmorra despertar, que tengo esto. Es que al final tengo muchos cafés, tío. Pero no quiero. Ahí está. Confirmamos, vamos a hacer esto. Vamos a destrozarlos. Bien, 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 bien. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué se me estaba ocurriendo? Sí, mejorar a este. En el despertar ya tendré. No tengo todavía de esto, tío. Me cago en su madre. Tampoco tengo de esto, tampoco tengo de esto. Pero vaya mierda de piedras que me dan, tío. Bah. Qué decepción. Vamos al nivel 30. Ah, coño, lo que iba a hacer yo era subirles de nivel. Bien, 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 bien. Vale, vale. Perfecto. Vale, voy a subirlos de nivel. Porque hoy se me antoja. Oh, es que no tengo para subirle nada de nivel, tío. Es que ya son muchos personajes. Completamos esto. Tu, despertar. ¿Cuánto cuesta? Es que son 300 gemas, tío. Mazmorra de recursos. Por ahora aquí, mazmorra de ítems. Ah, vale, de estos ítems. Tampoco recibes muchos más premios. Pensando yo, ¿eh? Que esto tampoco va. A ver, mazmorra de experiencia. Nos da puntos de experiencia.
Y mazmorra de oro, por ahora no necesito oro. Lo voy a necesitar, sí, pero ahora mismo no. Mejorar esto, podemos mejorar esto. Consigo completar. ¡Ey! Hecho. Vamos a completar el desafío este. Vamos a completar el desafío este. Otra tarde. Hasta que no le hago yo el ataque esto. Menos mal que con mi otro ataque le golpeaba, con mi... El desafío... Me cago en la mar. Desde lejitos... Me das igual el daño que me hagas, amigo. Dependo de mis ataques. No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, o si llego. Vamos, 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 vamos. Les hago unos 1500 de cada uno de estos. No voy a llegar al cofre, ¿verdad? Uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí casi al límite, Sí, 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 sí. Mucha piedra evolución del mercenario. Guay, 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 guay. Salimos. Oye, pues guay, porque nivel 60 ni lo voy a intentar. Me daría bastantes premios de esto, que necesito 560 todavía. Vale, vamos a ir abriendo... Este, mazmorra de 1. Ya estamos en nivel... Ah, tengo que ser yo solo. Vamos a ver si... ¿Este quién es? Es que no sé quién es. Me gusta la rubia. Vamos a ver... Vamos a mejorarle esto. Pertrecho... Son garras únicas. Vale, supuestamente soy mejor con esto, pero... En este caso, aumento del escudo. Va. Lo voy a intentar una vez con este. Y luego, si eso, me pongo con el mío. No, de hecho, voy a intentarlo con este... Que tengo todas las armas y lo tengo bastante despierto. Mierda. Vale, guay. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Genial, 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 genial. Vamos ya por el boss. Creo que voy a ir a saco, Estoy bajando bastante rápido, no me está atacando ahí guay. Vale, 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 vale. Conseguido, conseguido, conseguido. Me están dando cartas que todavía no tengo. De personajes que todavía no tengo. Así que vamos a ir ahí acumulando. Creo que se van acumulando. Vamos a decirlo así.
Vamos a hacerlo. Que aparte en este somos incrementados, estamos. Le hago ya el ataque aquí en V. Vale, guay. Les mato bien. Me va a hacer el ataque, pero le mato antes. Todavía no es el boss, pero vamos muy bien, nivel 40 son. Y ahora sí que se viene el boss, el segador. El segador que me lo sigo yo con el ataque especial. Estoy aguantando bastante, entonces... ¿Dónde estás? Viene de arriba. Venga, ya está. Hechito. Es que con esto estoy muy potenciado. Y si aún encima soy superior en stat. Genial. Salimos a ver si llegamos al siguiente. Confirmamos, vamos a este desafío, va a estar complicadete, pero vamos a hacerlo, estamos superiores. No. Tengo que matar a 31 y no se acercan lo suficiente. Se tienen que acercar a mí. Que no llego. Tengo que venirme para aquí para después llegar aquí y hacer así. No voy a poder. Es que no voy a poder, ¿eh? No va a ser posible. Necesito un arma de larga distancia. Me quitan mucha vida. ¿Cuántos llevo? Llevo 20. Me toca atacar de este lado. Me van atacando desde lejos. Le quito un nada a los sacerdotes estos. Me voy bajando de uno en uno. Nada, esto inviable. Vamos a quitar vida este de aquí y ahora se acumulan esos de ahí. Que se vayan disminuyendo, pero esto es inviable, tío. Necesito un arma de larga distancia y bien chetada. Es que a quién se le ocurrió esto, tío. Y ponerme al caballero como... Nah, no me queda vida. 208 de vida, me lo quitan en dos disparos que me acierten. 87, 87, nada, estoy muerto. Más muerto que Muertini. ¡Ah! Ponte fuerte. Salir, vamos a salir y tengo que cambiarle el arma. Pero claro... Tengo esta. Vamos a mejorar a esta. Esta que me da. Pertrecho. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar porque...
Uf, la vida, ¿eh? Iba a decir, aquí lo importante es el daño en área. Vale, no me había fijado en la vida que me quitan. Voy a probar de nuevo, vamos a concentrarnos bien. Lo importante aquí es nunca quedarme en rojo. Como esto me ataca automático. Hay que ir atacando así poquito a poco. Y cuando tenga lanzallamas, moverse también. Joder, es que me dan fácil, ¿eh? Es que he matado solo a 11, ¿eh? Y mirad la vida que me queda. Nah. Es que tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida. Salir. Con el otro aguante más, ¿eh? Tengo para poner despertar. Vamos a poner despertar. De puntos de salud no puede ser. De escudito. Esto no tengo para mejorárselo. A ver. No tengo. ¿Y qué tengo para poner, tío? Oye, ¿me estás tomando el pelo? Me pones como que tengo aquí para... Ah, mira. Uno. Puedo mejorar uno. Cago en la mar. Evolución heroica. No tengo para evolucionar heroicamente. Esto sí que se lo puedo mejorar. Y accesorio leyenda, ¿eh? Subimos de nivel. Vamos a ponerle este. Esto vamos a ponerle esto, que es báculo único. ¿Prefiere que le ponga esto o qué? Sí. Vamos a este. A ver las cartas. 5% más de ataque y de defensa. Igual tengo que mejorar la defensa en ambos. Al matar oponente recupera un 1%. Pues eso también sería... Aumento del ataque un 8% al matar oponentes. Puede estar bien en esto. Sanación. Y sanación. Vamos a intentarlo con este. Vamos a intentarlo así. Esquivando, esquivando, esquivando y aguantando. Que se acumulen. Vale. Dos segundos. Venid aquí y le mato. Tres segundos y vamos al otro lado. Aquí, que se han acumulado un par de ellos. Se nos han acumulado y ahora toca la parte derecha. Con calma y buena letra. Ya llevamos 12. Mira todos los que se me han acumulado al lado izquierdo. Un segundo. Vamos con esto. Me ha dado. 4 segundos. 2, 1. Y creo que voy a volver a ir a este lado. Que está el bomber. Vamos a matar a los de este lado. Y ahora voy a los de ahí. Vamos a este. 23, ¿eh? Llevamos matados a 23. Vamos bien, vamos bien. ¿Lo de la sanación esta que me daba la carta, qué?
¿Cuándo surge efecto? Porque yo aquí no veo sanación ninguna, ¿eh? Aquí hay uno menos, ¿vale? Y ya solo me queda de ese lado. No, no me queda solo de ese lado, venía por ahí uno. Vale, pero ahora parece que es más fácil de esquivar. Vamos a cantar victoria antes de terminar el partido. Les vamos haciendo dañito. Al menos terminar el desafío, tío. Le hacemos algo más de daño. Me quedan estos dos, ¿eh? Uno a cada lado. Y el de este lado está casi hecho. Vale, está hecho. El cofre ya no me lo llevo. Quizá en algún momento le he pifiado. Pero bueno. Le voy quitando ahí un poquito. Y yo creo que esta vez sí que lo logro. 8. Y ya está. Vale, 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 vale. Igual es mejorable, ¿eh? Igual es mejorable. A ver qué cartitas me da. Bueno, de gente que tengo. Que eso es importante siempre. Salimos, salimos, vale. Esto está mejorado hasta el máximo. Nivel 60, ya no lo voy a intentar. Vamos a esto. Tres niveles me quedan. Pues... había una en verde. Sí, está esta en verde. Pues vamos a poner la del báculo... en esta disposición vamos a cambiar la del baculito. Vamos a quitar a esta. No tengo... esta también debería ser positiva. Vamos a poner por esta las dos porque son recomendables. Aunque me gusta tanquear. Venga, vamos a ir con esto. A ver, que es nivel bajo. Es nivel bajo y debería hacerlo bien. Vale, tengo que recordar que estoy... no estoy a melee. Energize. Y el boss, que es el segador. Vale, perfecto. Buah, chaval. Es que no me ha durado ni medio segundo, ¿eh? Ni medio segundo. Ahí está. Salimos. Hoy bastante del amarillito, ¿eh? Del mapa ese. ¿Dónde es? Hacia abajo. Es que ni me hace falta usar esto, ¿eh? Nivel 20, soy nivel 45, pues un poco normal, ¿no? Brutal, 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 brutal. Cuando vas así, es brutal. Dame, 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 dame. Del lobito, vamos ahí, el lobito. Del lobito que aún tiene que mejorar en demasía. Confirmamos, confirmamos, vamos. Uf, tengo 3 en positivo. 3 en positivo, está guay, ¿eh? Y son los últimos caféses. ¿Ya está? Pero vaya desafío.
queda desafío, ¿no? Qué cortito. Vale, vamos a ver si tengo por algún lado algo que recolectar. Que me den esto, que me den esto. Pues no, no tengo... No tengo nada. No tengo cafés hoy. No tengo más, quiero decir. A ver, igual aquí... No, aquí tampoco. Tenemos aquí... Se llama Marvin. Nuestro compañero Marvin. Lo adquirimos. A ver la evolución. Ojito esta, ¿eh? La última de todas, ojito. Se pone bastante tocho. Y Evita... Evita mola, ¿eh? Es bastante cute. Perfecto. Por ahí... El rifle seguimos mejorando. Los guanteletes estos. Oye, vamos subiendo un poquito ahí. Vamos consiguiendo un algo más. Nivel 24, ¿eh? Adquirimos esto, adquirimos tal... 16%, nos queda mucho juego por darle, ¿eh? Podría mejorar cogiendo esos 500, esos martillitos. No necesito oro ahora mismo. La experiencia mal no me vendría. ¿Y esto qué es? Set de piedras evolutivas. ¿Esto qué es? Cristal de héroe. Bueno, es lo que me toca ahora mismo. Podría coger de aquí de personajes. Recolecta los puntos. A ver, es que... Los martillos me dan un poquito más igual. La experiencia también, pero las cartas de esto... Ah, si no tengo héroe no se me acumulan. Ah, si no tengo el héroe, pues... Me gustaría saber esto. Si no tengo el héroe, claro, no me sirve de nada. Claro, es que si no tengo el héroe, de poco me sirve. Que yo siga avanzando. A ver, puedo avanzar, coger esto y coger el cofre. ¿Sabes? Después voy a por estos cofres. Esto me viene genial. Piedras legendarias del despertar. Pero me gustaría saber. A ver, pase de guardián. Tengo aquí... Vas a recibir todo. No llego a nada. ¿Qué más puntitos rojos? Esto nada. Vamos a mejorar esto. No sé cuánto tarda. Vale, perfecto. 10 minutos. Va a subir del límite de cuánto puedo subir. ¿Y esto qué? ¿Tenemos algún globito por aquí? Sí, tenemos algún globito. Me dan bastante, ¿eh? ¿Y esto qué? Desbloquear. Cubo extraño. Vamos a ver el cubo extraño. ¿Qué pasa? Vamos a ver con el cubo extraño. Ah, esto es... ¿Como para iniciar misiones o qué? Mierda. Solo pueden ingresar héroes... Me lo quiero descargar, son 2 megas de nada. Debería tardar poco y menos. Vale. Esto es para ir consiguiendo... Es como una torre.
Vale. Si quiero agua, vale, también. No entiendo que esto. No puedo entrar. Ah, nivel recomendado de monstruo. Vale, vale, vale. 46 en este caso. Esta, detalles, vamos a ver. Ah, que le he quitado de todo aquí por equipar a la otra. Despertar, puedo despertar a muchos, eso ya lo sé. Evolución heroica tengo para alguno. Espera, este, vamos a equiparle las cositas. Entiendo que los mejores es porque están así ordenados. Esto que mejore el ataque, pues que mejore el ataque. Es un buen tal. No voy a subir ahora de nivel. Si eso, subimos de nivel a esta, por ahora. Vale, para que vayan más o menos tal. Y creo que no tengo nada más que los despertar, pero que quiero despertar a este al 100% y hacerle la evolución heroica. Para esto. Vale. ¿Cuál es lo nuevo? Ah, mira, puedo entrar y practicar. Vale. Vale, creo que no puede ir mejor. Vamos a ir. Voy a probar. Vamos a probar. No sé, entiendo que me servirá para algo. No lo termino de comprender. El para qué. Para que me den objetos, entiendo. El lobo se está arriesgando ahí considerablemente. No le hemos bajado una mierda de vida. Se me ha quedado sin luz. Sin sonido. No entiendo. Ah, que va por daños. ¿Y este? No se puede usar. Ah, porque tiene que ser combinaciones. Vale, 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 vale. Vale, nivel 50, vale, vale, vale. Que es mi nivel máximo. Cuando los tenga a nivel máximo, no quiero entrar a esto. A ver. No quiero entrar a esto. Confirmo que quiero ir al lobby. A ver si no se me raya el juego. Que ya me ha pasado. Y esto, mundo inexplorado. Hay misiones y todo esto. Vale. ¿Qué mensajito tenemos? Como me regalen cafés, me voy a ir. Así que nada. Pero estaría bien. Se me va a rayar, ¿no? La típica de los mensajes. Y me regalan cafés. Pues los voy a abrir mañana. Los voy a abrir mañana. Quiero lo que es rollo táctico. Que hice ayer al final de todo. Me gustaría saber dónde era. Ada Pérez. Ah, mira, aquí te dicen los que me faltan. Mira qué bien esto. Asistencia. A ver, ¿dónde está lo otro? La torre no es. Es el del Coliseo, ¿verdad? Soy superior. No creo que me den más cosas por enfrentarme a este, pero vamos a enfrentarnos a este. Vamos a ir a muerta por este.
a este lado. Le bajamos rápido. No tiene el mismo nivel que nosotros, ¿eh? No tiene el mismo nivel que nosotros. Eso se tiene que, al final, que notar. Victoria rápida. Subimos, confirmamos. Era más complicado este que el de arriba. Mira, el de arriba ya me es más complicado. Es más similar a lo que yo tengo. Seguimos siendo un poco superiores. Vamos a ir a muerte a por el chico. Vamos a ir a muerte a por la parte de arriba. O voy a intentar que vayan ahí dirigidos. El otro tiene arco. Pero mi zorrete... ¿Por qué mi zorrete va por él y luego se vuelve para atrás, tío? Su caballero aguanta, pero es que el mío está ahí portentoso. Y ya me saldrá personajes a más de mi nivel. ¿Ves? Me sale ahora uno de 140.000. ¿Pero cómo me pones con uno de nivel 206? Yo es que estas cosas en los videojuegos... Me va a poner a enfrentarme a uno de nivel 206. Es que no me entra en la cabeza. Hay que tratar de quitarle lo antes posible el tanque. Entonces las otras ya bajan rapidísimamente. La vampira tiene una buena combinación. Porque la suya, ojito, le aguanta. La aguantó bastante más de lo que suele aguantar la mía. Esto, bueno, es nivel 1. Pero tiene el de abajo 17.000 y 50.000. Vamos a enfrentarnos al de arriba, que me gusta ganar. La pirata va a ser una jodienda. Vamos a ir así. La pirata va a ser una jodienda, seguro. ¿Qué nivel son? Nivel 40, a ver si el tanque es nivel... No me he fijado bien. 39 creo que era. Le bajamos bien. La pirata es la que más aguantó, sabía yo que iba a ser un fastidio, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Turuturutum. Pam 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 pam. Me queda un último ataque, pues vamos a ganar al de arriba. Vamos a ganar al de arriba. Vamos a muerte contra el de arriba. Y me da miedo el zorrete. Vamos a proteger esto. Vamos a proteger esto. Le ganamos, está claro que le ganamos. Porque tenemos más tal. Y subimos, confirmamos y ya no tengo más por hoy. Así que genial, genialítico. Vale. Tío, no sé por qué... Ah, porque se está cargando esto y está bastante caliente, ¿o qué? El multijugador todavía nada. Vamos a recibir el orito. Vamos a recibir la experiencia. Vamos a recibir el oro. Vamos a mejorar al personaje principal. Y por hoy lo voy a ir dejando por aquí. Llevo 3 horas 10, así que creo que está bastante interesante. Creo que está bastante interesante. Para papam. Para papam. Papam pam pam. Sí. Lo voy a ir dejando por aquí. Voy a dejar esos 50 cafés para mañana. Para finiquitar el mundillo. Y ya tenemos el capítulo 5. Puedo empezar el capítulo 5 mañana. Y si eso, ya hago después la limpieza del 4 o 5. Todo junto. Y ya está. Mañana empiezo el mundo número 5. Yo creo que puede ser lo más inteligente. Esto requiere cafés, ¿verdad? Sí, requiere café conseguir
40 de cafés. Manda huevos, ¿eh? Manda huevos. Bueno, pues hasta aquí, chavales, lo voy a ir dejando. Nos vemos bueno, mañana no sé si haré directo. Pero bueno, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.